Muy buenos días, directivos, miembros y representantes de las organizaciones evangélicas en la República Dominicana. Primeramente, desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y de la institución que me toca dirigir, el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro, queremos felicitar esta iniciativa del CONACOPE de capacitar a las organizaciones evangélicas. Es bien sabido que hay debilidades en el sector en general sobre la política de regulación y fomento de las ONG en la República Dominicana y cómo esta política expresada en la ley 122-05 se vincula a otra todavía más importante, como por ejemplo la ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, donde en esa ley, que es el marco universal de planificación de la República Dominicana, las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel fundamental. Entonces, es una necesidad que el sector de las organizaciones de la sociedad civil se empoderen de estas herramientas que existen y mecanismos de participación en la planificación de desarrollo, como el propio Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública. Entonces, yo quisiera hoy citar las Sagradas Escrituras y dentro de ellas uno de los personajes bíblicos que considero más interesante, y cito el segundo libro de Crónicas, capítulo 1, del versículo 7 al 3, que dice: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que tú quieras que yo te dé. Imaginen este hombre, Salomón, frente al creador del universo, y este le dice: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y sigue diciendo: y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y Dios dijo a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los reyes que vengan después de ti. Es decir, fíjense cómo este hombre, un rey, lo que le pide al Señor creador de todo el universo es sabiduría y ciencia para poder guiar a su pueblo, que era numeroso. Yo quiero felicitar a todos los que están presentes, los líderes religiosos que están presentes hoy aquí, porque al igual que Salomón están buscando sabiduría. Y recuerdo en este mismo escenario cuando era juramentado el pastor Mateo como presidente del CONACOPE, el también pastor Fidel Lorenzo del CODUE hacía un llamado a los líderes religiosos de que se capacitaran para asumir los retos de estos nuevos tiempos y puedan guiar a las personas que imparten su ministerio. Es decir, ustedes verán cómo esta inversión de tiempo en capacitarse, al igual que pasó con Salomón, adquirir esa sabiduría, desembocará en una lluvia de bendiciones para todas las organizaciones, programas, proyectos y actividades sociales que ustedes realizan. Yo siempre he dicho que el sector evangélico en la República Dominicana es bastante poderoso, es un gigante dormido. Y digo gigante dormido no porque no esté haciendo nada, está haciendo mucho, pero podría hacer mucho más con organización y unidad, cohesión. Hoy en día existen instituciones, órganos interasociativos como el CONACOPE, que tratan de buscar esa cohesión y unidad. Así que aprovechen estos cursos, que solamente es un preámbulo de lo que viene. Estamos en el vísperas de concretar un acuerdo, convenio con el CONACOPE desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, donde podamos llevar esta capacitación a nivel nacional, aprovechar
esta presencia y estructura nacional que tiene el CONACOPE y llevar esta capacitación a todas las organizaciones evangélicas. Finalmente, en este curso que tratará temas como el marco jurídico de regulación y fomento de las ASFL en la República Dominicana, la incorporación, la habilitación, temas técnicos como formulación de proyectos, no esperamos que en un solo día se vayan convertidos en expertos, pero sí este primer encuentro nos permitirá identificar las necesidades más prioritarias de capacitación y luego dentro del marco del convenio entonces vamos a enfocar el esfuerzo a esas necesidades prioritarias de capacitación. Esto es solo el inicio y lo queremos hacer a través de un convenio con el CONACOPE también para darle institucionalidad, sin importar que esté Hernán Paredes en el Centro Nacional de Fomento y Promoción, sin importar que esté el Pastor Mateo en el CONACOPE, esto debe seguir y sostenerse en el tiempo. Así que enhorabuena, bienvenidos, aprovechen su curso y muchas gracias. Continuamos con este importante taller de capacitación para las instituciones religiosas y ONG y continuamos con el licenciado Pedro Luis Gago, asesor honorífico del Centro Nacional de la Asociación Sin Fines de Lucro, con el tema marco legal de la ARF, la Ley 122-02, lineamiento, motivación y principios que la inspiran, la Ley 61-13 del voluntariado. Recibimos con un aplauso al licenciado Pedro Luis Gago.